Muchas gracias por la concurrencia. La verdad que creo que la situación lo amerita para que toda la gente, está bien ahí el volumen, para que toda la población se entere de las medidas que hemos tomado a nivel sanitario, en concordancia con el gobierno nacional y recientemente un decreto firmado por el gobernador Schiaretti, también en concordancia con lo decretado por el gobierno provincial, por el Poder Ejecutivo. Así que hemos adherido en el decreto número 026 a lo dispuesto por el decreto de necesidad y urgencia 260 del 2020, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Designamos a la Secretaría de Salud Pública para actuar como autoridad sanitaria local. Disponemos la suspensión de todo evento a realizarse en la ciudad que congregue a más de 200 personas de organización pública o privada en un plazo de 30 días desde la promulgación del presente. Los bares, restaurantes, salones de fiestas, templos y demás lugares de acceso público no podrán albergar a más de 200 personas en total y en todo concepto, lo que incluye también al personal que trabaje o colabore en ese lugar. Las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Marco Juárez, entidades académicas, religiosas, culturales, deportivas, sindicales, gremiales, etcétera, deberán cooperar en la implementación de las medidas recomendadas por el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional. Cada área, oficina y o dependencia municipal dispondrá e implementará sus propias medidas en el marco de lo dispuesto en ese decreto, con el fin de minimizar los riesgos sanitarios para los vecinos que concurran a ella y al personal que desempeña en las funciones. Pregunta, intendente. Uno tiene un vecino que sabe que vino del exterior, de algún lugar, Italia, digamos, ¿sí? Y no se queda en su casa a hacer la cuarentena. ¿Qué pasa con esa persona que sale a la calle, que visita gente? ¿Qué se hace? Debe informar a las autoridades, digamos, competentes, hospital o acá la salud pública municipal, y nosotros tomaremos hoy, a partir de hoy, digamos, carta en el asunto en el cual se nos llegaremos al domicilio para informarle todo lo que tiene que hacer. Hace un rato me encontré con alguien, la madre llegó de Brasil, donde sí hay un brote también de coronavirus. Aterrizó en Rosario a las 12 de la noche, o sea, después de haber hablado del presidente. Ni el papel para firmar le presentaron. Acá llegó a Marcos Juárez 3 de la tarde esta mañana para ver a su médico, para que le dijera cómo está, que está cumpliendo como corresponde en su lugar. Está cumpliendo, eso es responsabilidad está cumpliendo social. Su deber ciudadano. Están tomando las medidas en donde las tienen que estar tomando. Bueno, perdón, para ordenarnos un poco en el discurso, porque se empiezan a mezclar temas. La autoridad sanitaria y las autoridades de las entidades, como pueden ser educativas, tienen la obligación de informar, ¿no es cierto?, si hay algún conocido, ¿no es cierto?, o los padres de una escuela, de un alumno, nosotros algún funcionario o algún empleado, ¿no es cierto?, de que esa persona puede ser un caso sospechoso. Ahora, viniendo de Brasil no es un caso. Hoy, para la ley, los lugares que ya están bien identificados son Europa, Asia, lo que ustedes pueden ver en el decreto no está contemplado Brasil, países de América y de Sudamérica y Centroamérica. Esto hay que aclararlo porque empiezan a viralizarse un montón de cuestiones, de dudas. Que la gente lo pueda hacer voluntariamente, que uno lo invite voluntariamente a tener el recaudo, es una cosa, pero no tiene la obligación legal. También vamos a poner en funcionamiento dos líneas telefónicas a través de Defensa Civil para que la gente pueda hacer no solamente este tipo de consultas, que en realidad lo que más nos interesa es que la gente llame para consultar qué medidas tiene que tomar, si esa persona llegó de viaje, cómo se tiene que aislar, cómo tiene que desinfectar su casa, si tiene un familiar que está haciendo en cuarentena en forma conjunta. Esos números van a estar habilitados y se van a transmitir a través de Defensa Civil. El tema de las denuncias, también usted como vecino puede hacer una denuncia a la unidad judicial,
por su cuenta ir y decir, yo tengo conocimiento de que tal persona es un familiar, es un vecino, es un conocido, y lo puede hacer, y la justicia tomará cartas en el asunto. Lo que nosotros hacemos desde la institución pública de salud es tomar contacto de alguna manera con esa persona, verificar si esos dichos son reales y darle las indicaciones de cómo tiene que estar en cuarentena y de qué manera lo tiene que hacer. Yo quiero hacer una pregunta a las autoridades sanitarias. En caso de que se detecte un posible caso, ¿cómo es el protocolo? ¿Cómo se activa? ¿Y cómo ustedes, también porque tienen que estar al resguardo, lo ponen en marcha? Sí, lo principal que tenemos hoy como realidad epidemiológica, ahora esto cambia y es muy dinámico, es que en Marcos Juárez no tenemos ningún caso diagnosticado, o sea, positivo, ni tampoco ningún caso que sea sospechoso. Sí existe en Marcos Juárez, en este momento, lo que estarían en el cuarto grupo, que son las personas que, como dijo la licenciada Crescente, estuvieron con un vínculo epidemiológico, o sea que viajaron dentro de estos últimos 14 días y vinieron desde Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur, Irán y Japón. De esas personas tenemos nosotros en Marcos Juárez, tomamos contacto personalmente cuando tomamos conocimiento de la situación y ya voluntariamente están aislados. Por eso lo que pedimos, la colaboración, es que más allá de toda la información que ustedes escuchen y todos escuchemos, que sean en ese sentido alarma y nos transmitan a nosotros o hagan la denuncia correspondiente a la unidad judicial cuando fehacientemente tengan el dato de que la persona estuvo en alguno de los países que por ley le corresponde la cuarentena, que claramente, bueno, lo que dijimos recién, están escritos. No, ya está inclusive por una cuestión burocrática, si no vamos a llegar siempre atrás de la transmisión del virus. Se puede hacer acá y ya ha habido actuaciones en la provincia de Córdoba que generan un precedente para nosotros que pertenecemos a la misma provincia. Cuando vos decís que ha venido gente de distintos lugares, de zonas rojas, para llamarlo de alguna manera, a Marcos Juárez, ¿de cuántas personas estamos hablando? Nosotros en este momento tenemos aislado e identificado 3 personas que tuvimos que justamente, no persuadirlos, pero sí tener un contacto telefónico. Hoy me llamó el padre de un menor que está también viniendo, que ya voluntariamente se pone. Pero lo que sí hay que destacar es que de esta situación de rebeldía que se manifestó mucho ayer en Marcos Juárez, la verdad que cuando tuvimos los contactos con las personas y le explicamos la situación, enseguida adhirieron a aislarse voluntariamente, no hizo falta hacer la denuncia policial ni mucho menos. Así que en ese aspecto queremos, como le dije recién, tratar de resetear, de blanquear toda la información y estar atento a que si hay gente que realmente sabemos que viene de estos lugares, que nos informen o que hagan la denuncia en unidad judicial, porque ya es obligatorio hacer la cuarentena. Bueno, pero la ley es a partir de hoy. Sí, a partir de anoche. Y lo que tiene de beneficioso hasta ahora es que todas esas personas, ninguno presentó síntomas. Así que, teóricamente, no habría contagio. Esto es hoy a las 14 horas. Saben que es dinámico y que es prácticamente inevitable, imposible que no tengamos, lamentablemente, algún caso en Marcos Juárez. Lo que tenemos... Acaba de terminar la reunión en Casa Rosada y se anunció que no se van a suspender las clases. Por lo tanto, este decreto no afectaría a las escuelas. No, las escuelas no están afectadas. Ahí lo puede explicar bien Verónica. Sí, en realidad creo que el criterio que prima acá en este caso es principalmente que en Marcos Juárez todavía no tenemos ningún caso confirmado. Por lo tanto, se resguardan aquellas actividades que sean obligatorias, como son educación y trabajo, ¿no es cierto? Y se trata de minimizar el impacto y, por supuesto, se recortan y se regulan las aquellas que sean recreativas, porque no son indispensables ni necesarias para el desarrollo del ser humano. Entonces, en eso nosotros estamos pendientes de la normativa que se esté bajando desde Nación y desde provincia. No habiendo un caso, no es necesario hacer el corte de clases. Convengamos en que estos espacios tienen identificado a su población,
que son los estudiantes, los padres de los estudiantes, y pueden ir bajando notificaciones para que la gente informe o no informe, ¿no es cierto?, si ha viajado, si no ha viajado, si alguno tiene síntomas. Sí se intensifican las medidas en aquellos grupos de vulnerabilidad, donde se pide estrictamente que ante algún tipo de síntoma de los que conocemos y podemos ver en los canales oficiales, no lo manden a la escuela o no lo manden a una oficina o no lo manden a ningún lugar de espacio público. Y nosotros, en el caso de la municipalidad, sí lo que vamos a restringir es el hogar de día, la presencia, porque a través de una circular del PAMI es la decisión que están tomando para la tercera edad, por ser un grupo etario de mayor, digamos, riesgo sanitario, ¿no? A partir del lunes se van a implementar otro tipo de medidas para que tengan la asistencia que es necesaria, si es necesaria, a través de lo alimenticio, pero no con concurrencia al espacio, al lugar del hogar de día, por ejemplo. Y en cuanto a los talleres culturales y deportivos, que son también una franja de niños y adolescentes, que van a empezar recién en abril, todavía estaríamos dentro del contemplado de este decreto, que es antes de los 30 días, porque estas medidas se van a ir revisando en base a la evolución, pero se va a tomar la misma tesitura que con las escuelas. Si se suspenden las clases por algún motivo, en algún momento, en alguna etapa de este procedimiento, se va a hacer lo mismo con los talleres culturales y deportivos, si no se, porque también la población la conocemos y tenemos manera de llegar, y nunca se juntan más de 30 personas a la vez. ¿Estamos preparados? Porque hay que internar a alguien, camas en el hospital, en los sanatorios. La medida que se toma está en concordancia y creo que con el mismo pensamiento que el gobierno nacional y que el gobierno provincial. Es una medida que va a mitigar los efectos de una posible infestación del virus en la República Argentina. En vez de propagarse a una velocidad exponencial, como lo tienen algunos países como Italia, se puede llegar a propagar, como otros países que tomaron este tipo de medidas, en forma mucho más lenta. Marco Juárez tiene 9 camas de terapia intensiva. Si el virus no se tomaran estas medidas, creemos que el virus podría estar entrando en forma mucho más rápida, como ocurrió en Italia. Las personas más vulnerables son las inmunodepresivas, las enfermas y la de una franja etaria de 60, 70 años para arriba. Puede llegar el caso de que no tengamos las suficientes camas como para atenderlo. Entonces vamos a tratar de mitigar los efectos para que en el plazo y en la prolongación de la infestación del virus sea lo suficientemente prolongada para que las autoridades sanitarias puedan llegar a poder contener todos los casos de enfermedades. ¿Está? En el decreto dice que se prohíbe todo tipo de eventos que superen a 200 personas. En caso de, o ¿cómo se va a controlar eso? Y en caso de que detecte alguna fiesta privado, la que fuera por más de esas personas, ¿qué sanción va a haber? Bueno, las que les caiga de ley, ¿vero? Sí, en realidad, a través del área de espectáculos públicos, como se hace hoy con cualquier otro tipo de temas de este nivel, por supuesto no se autorizan desde la municipalidad eventos que tengan estas dimensiones, ni están autorizados aquellos lugares que están habilitados para tal fin. Queda el otro interrogante, que es el espacio privado. Y obviamente nosotros no tenemos poder policía para ingresar a una propiedad privada que esté una concurrencia masiva de gente, pero sí tenemos la misma obligación de denunciar ante fiscalía, ¿no es cierto?, si hay hay alguna sospecha o hay un reclamo de un vecino o hay una concurrencia masiva de gente que no está contemplada. ¿Por qué se acepta 200 personas y no directamente se hace suspender un evento de ese tipo? Bueno, porque en realidad estamos un poco acoplados a las normativas que se están tomando a nivel nacional y provincial. Si vos me decís, en lo frío, y es muy difícil, una línea es muy difícil de trazar, pero en algún momento vos tenés que poner un límite. O sea, decirme, tiene tanto riesgo un evento de 190 personas que uno de 210. ¿No es cierto? Y yo eso lo puedo entender. Lo que pasa es que uno tiene que trazar la línea en algún punto y realmente
hoy, con la problemática que tenemos en Marcos Juárez, con el tipo de comercios que tenemos en Marcos Juárez, en general, por ejemplo, bares, restaurantes, que pueden tener otro tipo de espacios de circulación de la gente y todo lo demás, están todos por debajo de los 200. Aquellos lugares que ya son masivos son más difíciles de controlar por la población que asiste, porque no es lo mismo un cumpleaños que vos hagas en tu casa, así tengas 50, 70 o 100 personas, que vos conocés las personas que asisten y podés hacer una trazabilidad ante un caso sospechoso, ¿no es cierto? Que hacerlo en un espacio abierto, en un recital, en un boliche bailable, que no sabés directamente cuál es la población afectada. Y recordemos algo, que no entremos en pánico, que todos somos responsables de lo que informamos y de verificar y de chequear la información que se transmite, sobre todo en las redes, porque perdemos mucho más tiempo, ¿no es cierto?, desmintiendo hechos que no son reales o acusaciones o escraches públicos, que haciendo el trabajo que realmente tenemos que hacer. Así que yo los invito y les pido que colaboremos todos con esto, que antes de tener, chequeemos con las autoridades sanitarias si esa recomendación es viable o no, antes de replicarla, que las autoridades sanitarias están preparadas tanto en el sector público y privado, y que dejemos en ellos, en manos de ellos, lo que ellos saben hacer, y que no entremos en pánico. En este momento la provincia de Córdoba está con 3 enfermedades que son endémicas y que necesita tratar, que son sarampión, dengue y después coronavirus. Este pánico y esto que se genera a nivel social, tenemos también nosotros entre todos que llevar tranquilidad. Ellos son las autoridades que, cuando el paciente ingrese, de acuerdo a la sintomatología, tendrá que ver si no es una enfermedad de otro tipo, de estas 3, que también hay protocolos de tratamiento y de derivación en caso de esto. Estamos hoy con más riesgo de dengue que de coronavirus en Marcos Juárez.